Deja el arma y date la vuelta con las manos en alto. Tengo al líder de los divergentes en la mira. En cuanto le dispare, haga usted lo que quiera conmigo. Deja el arma y date la vuelta. No te lo digo más. Te conozco. Los androides no mueren, capitán. Mis órdenes son detener a los androides que encuentre. Te vienes conmigo. Usted no lo entiende. Mi misión es demasiado importante para que interfiera. Quédate ahí. ¡Connor! ¡Connor! Putos androides. Puedes quitarme la vida. Ya ha dejado de importar. Mi misión es desactivar al líder de los divergentes. Y yo siempre cumplo mi misión. Luchamos por nuestro sueño y perdimos. Pero no contendréis siempre a los míos. Un día nos volveremos a alzar y venceremos. Adelante. Dispara. ¿A qué esperas? Y ahora nos vamos a Detroit para saber más sobre el conflicto. ¿Josh? Sí, Michael, las autoridades acaban de confirmar que ha cesado la lucha en Detroit y la zona que rodea el campo de la Plaza Hart está bajo control. En este momento podemos ver soldados que peinan la ciudad y disparan a los últimos divergentes huidos. Al fin se ha conseguido restaurar una apariencia de orden en las calles de Detroit. La mayoría de la población está conmocionada en Detroit tras los terribles acontecimientos en las últimas horas. Los cálculos iniciales hablan de varios cientos de soldados muertos. Según nuestras fuentes, la líder de los divergentes, conocida como North, ha sido tiroteada. La muerte del líder divergente marca el fin de la rebelión androide. La destrucción de los androides en los campos puede seguir según lo planeado. Aún así, Detroit tardará un tiempo en recuperarse de estos acontecimientos. La creación de máquinas más inteligentes que nosotros ha sido un inmenso riesgo para el devenir de esta nuestra civilización. Les informo de que la situación está controlada. Pronto la aniquilación de los androides habrá sido completada. Y todo divergente en libertad será perseguido y destruido. Que Dios os bendiga y bendiga los Estados Unidos de América.